Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo que no nos conectábamos, espero que estén súper bien. Tanto tiempo que no me conectaba yo, porque mis compañeros y mis compañeras sí han hecho otras transmisiones en vivo este tiempo. Vamos a esperar a que se nos conecten algunos seguidores. Ahí vamos a ir saludando, Helen, Maca Sánchez, Fabiola. Hay algunos nombres que no voy a poder decir porque no sé, ustedes saben, como esto de tener mix. En nombres y que no son necesariamente sus nombres efectivos, me cuesta un poco leerlos, pero Alberto también se conectó, Agustina, te saludamos ahí, que también nos ha acompañado en las transmisiones en vivo. Y bueno, darles la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Hola, Ma Sánchez. Y les cuento que, bueno, como siempre me presento, mi nombre es Constanza Alvial, soy abogada de Fundación Pro Bono y hoy los vamos a acompañar en este día martes con una temática que ha sido muy hablada en las últimas semanas a nivel de las noticias. Y se trata acerca de la compraventa de propiedades. Y cuando hablamos de compraventa de propiedades, en realidad podemos hablar, por ejemplo, de la compraventa de una casa, de un terreno, de un departamento. Pero también hay veces que cuando nos enfrentamos a esos contratos, no estamos necesariamente comprando ese terreno o esa casa en concreto, sino que también puede que estemos comprando derechos. Muy, muy común cuando, por ejemplo, hay una posesión efectiva, una sucesión que es dueña en to la totalidad de un terreno, por ejemplo, entre varias personas, y lo que me están vendiendo es un derecho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo vamos a poder distinguir esto? ¿Cuáles son los riesgos de firmar un tipo de contrato y otro? Lo vamos a conocer en este ciclo de talleres y transmisiones que tenemos respecto a compraventa. El día de hoy vamos a hablar efectivamente de la compraventa de propiedades. En concreto, como les comentaba, y más adelante, en el mes de abril, vamos a estar hablando de la compraventa de los derechos sobre esas propiedades. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas acá abajo, en los comentarios, y al final de la transmisión las vamos a hacer todos. Así que no se vayan, no se desconecten, porque vamos a ir respondiéndolas a medida que vayamos avanzando. Y les cuento que hoy día me acompaña Diego Torres, a quien voy a invitar, así que voy a unir a la persona por ahí. Si me dan un segundo, vamos a buscar a Diego. Hoy, y él va a tener el honor, gran honor, de presentarse a sí mismo, como lo hacemos siempre en estas transmisiones. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte y acompañarnos el día de hoy. Hola, Connie, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás ahí? Súper bien. Ya terminando el largo día martes, pero con toda la energía para poder hablar acerca de esta temática que es tan importante y a la que nos enfrentamos algunas veces dentro como en nuestra vida, ya sea porque compramos directamente o porque nos consulta un vecino, una vecina, un familiar. Así que de todas maneras siempre es importante saber acerca de la compraventa de propiedades. Sin duda, vos, sin duda. Oye, Así que feliz de acompañarlos hoy día. Y bueno, agradecer la invitación. Una vez más, como siempre, yo feliz de colaborar con la fundación y orientar a los distintos clientes que tienen. Así que encantado de tener esta conversación el día de hoy. muchas gracias. Y Diego, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, Diego, adelanto, abogado pro bono, que nos acompaña el día de hoy en forma absolutamente gratuita y voluntaria a entregarnos todo su conocimiento respecto a la compraventa. Diego, cuéntanos un poco acerca de ti, a qué te dedicas, en qué trabajas. Bueno, les cuento y les Bueno, mi nombre adelanto. es Diego Torres, yo soy abogado del estudio Garrigues y trabajo en las áreas comerciales, civiles y muy relacionadas con los temas inmobiliarios que vamos a conversar hoy día. Así que feliz de estar acá nomás, como les decía antes. Muchas gracias, Diego. Y bueno, y yo como siempre, ustedes saben, siempre tengo muchas preguntas porque, bueno, me interesan todas las temáticas que lleva Fundación Pro Bono, que son siempre tan interesantes. Entonces, Diego, de repente para comenzar, podríamos hablar de ¿qué es lo primero en lo que me tengo que fijar cuando quiero comprar una propiedad, cuando quiero comprar un inmueble? Como veo, por supuesto, veo la casa, veo el departamento, me gusta, pero ¿en qué me debiera fijar si quiero concretar algo? Bueno, a ver, lo primero que nos tenemos que fijar, Connie, puede ser un poco obvio, pero necesariamente tenemos que tener absolutamente seguridad de que quien nos está vendiendo es el dueño de la casa, del terreno, como tú comentabas.
Porque muchas veces se nos pueden acercar personas con la intención de vendernos terrenos, pero que son quizás un intermediario, un representante, u otra persona. Al final, lo importante es que nosotros tenemos que estar claros de que quien nos va a vender, es el verdadero dueño. En este punto, por ejemplo, de hecho, con la pandemia hoy día se ha dado mucho el tema de que por los problemas de desplazamiento, hay vendedores, dueños de terrenos, de casas, que no pueden ir a firmar compraventas y, por ejemplo, por eso quizás más de alguno de los que está aquí en esta transmisión ha visto que firma alguien que no es el dueño, sino que en poder del dueño. Pero bueno, esas son ciertas dinámicas que tienen un poco más complejidades, pero lo importante es que siempre quien me está vendiendo va a ser el dueño y por tanto tiene que ser el dueño personalmente o bien representado. Súper, perfecto. O sea, lo primero es saber que la persona finalmente sea el verdadero dueño o verdaderamente representado, legalmente representado. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo me entero de quién es el dueño? O porque uno normalmente cree que, no sé, uno va a ver una casa o algo así y dice, ah, el que me la está mostrando es el dueño o la dueña de la casa, obvio. Pero no necesariamente es así. ¿Cómo me entero de quién es el verdadero dueño? Así es verdad. Pues muchas veces nos muestra la casa un corredor de propiedades o un amigo, el vecino, etcétera. Entonces, para saber quién es el verdadero dueño, aquí entra la primera gran institución que tenemos que comentar respecto a las compraventas, y que es el conservador de bienes raíces. El conservador de bienes raíces, para que la gente que nos está escuchando entienda, es la institución encargada de registrar las distintas transferencias de dominio que se hacen en las distintas casas, terrenos, departamentos, etcétera. De alguna manera mantiene la historia de una propiedad inmueble. Y en ese sentido, el conservador es la entidad que nos certifica quién es el dueño de un terreno, de una casa, de un departamento, etcétera. ¿Cómo lo certifica? Con un certificado de dominio vigente. En ese sentido, Connie, como para que los que nos están escuchando lo tengan claro, en Chile todos los terrenos, todas las casas, todos los departamentos, todo lo que tenga que ver con un inmueble está sujeto a la competencia de algún conservador de bienes raíces. Por ejemplo, no sé, si estamos en la comuna de Santiago, existe el conservador de bienes raíces de Santiago. Si estamos en Puerto Montt, existe el conservador de bienes raíces de Puerto Montt. Si estamos en Iquique, existe el conservador de bienes raíces de Iquique. Y así sucesivamente. Por tanto, si es que alguien quiere comprar una casa en un determinado lugar, tiene que ir al conservador de bienes raíces de ese lugar, que hoy en día con la tecnología, la verdad, es súper fácil saber cuál es el conservador encargado. O sea, basta que uno googlee conservador de bienes raíces de tal calle y internet te lo va a decir. Entonces, súper fácil. Y bueno, ahí hay que dirigirse al conservador y solicitar este certificado de dominio vigente que yo te decía. Incluso más, ahora como que lógicamente uno piensa, bueno, hay que ir al conservador, pedir el certificado, etcétera, pero hoy en día, Connie, la verdad es que una de las buenas cosas que nos ha dado la pandemia es que estos trámites se han simplificado mucho, en el sentido de que hoy en día no hay conservador de bienes raíces que no esté funcionando de manera remota a través de Internet. Si es que hay alguno, no me ha tocado, pero me atrevería a poner las manos al fuego de que el 99,9%, si es que no tiene algún sistema remoto, sí tiene un correo electrónico al que uno le puede escribir. Y en ese sentido poder conseguir un certificado de dominio vigente de un inmueble. Súper, ahí justo voy a aprovechar de leer la pregunta que salió muy a propósito de esto, que nos preguntan si el conservador es regional o comunal, ahí como dijo Diego, conjunto de comunas, tendrían que revisar respecto a la comuna donde está el inmueble, recuerden, donde está el inmueble, no donde vive el dueño, donde está el inmueble, la propiedad que quieren comprar, es el conservador competente, como recién dijo Diego en una de sus respuestas. Oye, Diego, entonces, claro. Exactamente, ahí, como bien tú dijiste, Connie, para que tengan claro, los conservadores de bienes raíces tienen competencia o sobre una comuna o sobre una agrupación de comunas. Por tanto, no es que haya uno por región, sino que hay muchísimos conservadores de bienes raíces a lo largo de Chile. Súper. Oye, Diego, y bueno, ya. Supongamos que me conseguí el certificado de dominio vigente. La persona que me está ofreciendo la propiedad es efectivamente el dueño o la dueña de la propiedad. ¿Estoy lista?
¿Puedo llegar y comprar? Como que ya celebremos un contrato en una servilleta. Ah, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Me encantaría decirte que sí, pero lamentablemente no. El mundo de los bienes raíces es un mundo que hay una infinidad de otras cosas que se relacionan con un inmueble y por tanto, si bien saber quién es el dueño es un muy buen primer paso, hay otras cosas que hay que revisar. Esto es lo que nosotros los abogados en un lenguaje un poco difícil de entender es lo que llamamos que hay que hacer el estudio de título. Hay que revisar una serie de antecedentes que se relacionan con esta casa, con este terreno que queremos comprar. Por mencionar algunos, por ejemplo, siempre hay que revisar lo que son los certificados de hipotecas y gravámenes, los certificados de deuda de contribuciones de bienes raíces, certificados de no expropiación, etc. Yo te diría, Connie, que si bien siempre cuando alguien quiere comprar o vender una casa, como que piensa que necesita la ayuda de un abogado, efectivamente siempre es muy útil. Pero en el momento en que es más clave estar asesorado por un abogado, yo te diría que es justamente en esta parte, que es cuando hay que revisar que esté todo ok para poder tener la tranquilidad de que lo que estoy comprando voy a comprarlo sin ningún problema. Y bueno, en todas las otras etapas que vamos a conversar, obviamente la ayuda de los abogados siempre es muy buena, pero yo te diría que la del estudio de títulos es la más importante. Y quiero aclarar que esto no es que nos estemos promocionando, No. como que hay que tener abogados y abogadas para hacer el proceso. No, pero es verdad, como dice Diego, es mucho mejor tener a alguien apoyando en la revisión de los documentos que estar haciéndolo como a ciegas o sin saber exactamente qué es lo que tengo que además revisar dentro de un documento. Y para que sepan, hay organizaciones que los pueden apoyar en esto. Por ejemplo, hay clínicas jurídicas. Si ustedes calzan como para una asesoría gratuita, podrían ir a una clínica jurídica universitaria y también podrían escribirnos a pro bono, también consultando si tienen alguna duda o inquietud. Como saben, nuestro correo es probono@probono.cl, pero también se pueden conectar a través de nuestras redes sociales en los mensajes que no sé si a ustedes les sale acá o acá, pero siempre me sale al revés. Y además les cuento que estamos anotando todas sus preguntas para resolverlas en un ratito más, así que no se vayan a desconectar. Oye, Diego, ya me nombraste una serie de certificados que podemos obtener en distintos lugares. Me mencionabas, por ejemplo, el certificado de hipotecas y gravámenes, el certificado de expropiación, el certificado de deudas y contribuciones, entre quizás también, que sería bueno, la revisión de los últimos 10 años de los documentos de la propiedad. Pero digamos, como para hacer el proceso completo, supongamos que todos los documentos están perfectos. Está todo bien, está todo ok. En ese sentido, ¿cómo tengo que formalizar ahora el contrato de compraventa? ¿Cómo celebramos el contrato de compraventa? Bueno, si es que todo está bien, entra, yo te diría, como la segunda gran institución, por así decirlo, que se relaciona con esto de las compraventas de inmuebles, que son las muchas veces no queridas, pero que no por eso menos importantes, notarías. Hay que aclararle aquí a todos los que nos escuchan y a los clientes de la fundación que la compraventa de inmuebles, por ley, se tiene que hacer por escritura pública. Y las escrituras públicas son documentos que se otorgan en las notarías. Por tanto, necesariamente para poder comprar y vender una compra un inmueble, perdón, las partes van a tener que ir a una notaría a firmar el contrato. Aquí, Connie, es importante aclarar que muchas veces nos vamos a encontrar con que hay procesos de compraventa que tienen un paso previo, que es la promesa de compraventa. Efectivamente, la promesa de compraventa es muy utilizada, es muy útil y se usa muchísimo, pero la promesa de compraventa no es la compraventa. O sea, aunque se haya firmado una promesa, como su nombre lo dice, estamos prometiendo comprar y prometiendo vender. Por tanto, con posterioridad, necesariamente se tiene que firmar esta escritura pública de compraventa definitiva en la cual se formaliza el contrato. Y aquí, nuevamente, yo creo que esto se relaciona muy bien con lo que tú habías dicho antes, que aquí no es por promocionar a los abogados ni nada por el estilo, pero si es que una persona no tiene, por ejemplo, una ayuda legal para poder redactar una compraventa,
La verdad es que es muy sencillo lograrlo. Basta, por ejemplo, se pueden acercar a alguna de las notarías que están cerca de sus casas y los funcionarios los pueden orientar respecto de quién los podría ayudar. Siempre los funcionarios de las notarías saben quién puede ayudar a redactar una escritura. Entonces, como tú decías antes, los funcionarios los pueden derivar quizás a una clínica jurídica, a la misma Fundación Pro Bono, etcétera. Súper, eso es súper bueno tenerlo en consideración, porque además, o sea, han notado que cuando uno lee las escrituras, uno con suerte entiende lo que quieren decir, y no necesariamente son con un lenguaje amigable, súper comprensible para cualquier persona. Entonces, muy importante que siempre uno tiene a dónde acudir para consultar tanto el contenido en escritura o incluso para su redacción. Oye, ya, Diego, entonces firmo el Sí, contrato con pero Prasta. y yo creo, Sí, dale nomás. no, una cosa quería decir que yo creo que efectivamente, como tú decís, muchas veces tienen palabras muy complejas, pareciera ser que es un lenguaje totalmente ajeno al que nos movemos en el día a día, pero yo creo que es importante derribar ese mito como que están haciendo algo muy complejo. Entonces, por eso te decía que basta acercarse a una notaría y los van a orientar, o si es que no tienen idea, conocen a algún primo, al amigo que es abogado, que conoce un abogado, fácilmente van a poder llegar a alguien que los va a ayudar a redactar el contrato de compraventa. Perfecto. Y ya siguiendo las etapas, estamos en la notaría, vamos a firmar, vamos a pasar directamente, pensemos que ya firmamos la promesa, si es que hubo promesas, pero muchas veces las compraventas no tienen promesas, especialmente en compraventas que son entre más conocidos, no necesariamente uno quiere firmar este contrato antes, entonces vamos directamente al contrato de compraventa. Lo firmamos, ya soy legalmente la dueña, me puedo llegar y cambiar a mi nueva propiedad. ¿O tengo que esperar algo más? Nuevamente me encantaría decirte que sí, pero falta ¡Ucha! algo más. ¡Ucha! ¡Qué complicado! Es un poquito más complicado de lo que parece, pero bueno, mira, aquí volvemos a lo que yo te decía al principio, a lo que son los conservadores de bienes raíces. Como te comentaba al principio, el conservador es el encargado de registrar las transferencias de dominio de los inmuebles. Es decir, cuando un inmueble cambia de dueño, el que lo registra es el conservador de bienes raíces. Entonces, por eso, una vez que se firmó la escritura en la notaría, necesariamente esa escritura se lleva al conservador, el conservador anota esta transferencia y con eso queda perfeccionado el contrato y el comprador se hace dueño. Y gracias a eso mismo es que el conservador luego va a poder dar certificados de dominio vigente a nombre del comprador, porque el conservador ya va a estar al tanto y ya haber registrado esa transferencia de dominio. Súper. Ahí voy a aprovechar de saludar a quienes no, nos van, se van uniendo a esta transmisión y recordarles que sus preguntas las vamos a hacer en un ratito más para que no se vayan y las puedan ver resueltas ya por parte de Diego. Ya, perfecto. Entonces, ya firmé la compraventa, no era todavía dueña del lugar o no era, no me podía cambiar aún, sino que teníamos que registrar la propiedad en el conservador de bienes raíces. Ahora un poco acerca como ya se registró en el conservador de bienes raíces. Yo cuando firmo o cuando se registra en el conservador de bienes raíces, ¿cuándo debiera entregar el dinero por la casa? Porque como no me puedo cambiar al tiro, ¿cuándo debiera pagar el precio? Sí, bueno, esos son los temas importantes que entran en juego justamente en este tiempo intermedio, ¿cierto? Que se firma la compraventa en la notaría y luego se tiene que registrar en el conservador. ¿Qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con la entrega de la casa o del inmueble? Vamos primero al tema del precio. Aquí, Connie, hay que dejar claro que no existe una regla que aplique para todos los casos, sino que esto depende netamente del acuerdo de las partes. Ahora, ¿cuál es la recomendación que nosotros siempre damos? Es que cuando se firma la escritura de compraventa en la notaría, lo más útil es que el precio se le entregue al notario y quede retenido en la notaría hasta que se inscriba el inmueble en el conservador de bienes raíces. Entonces queda retenido con una instrucción al notario en que le decimos, señor notario, aquí está la plata de esta compraventa, por favor entréguesela al vendedor una vez que la acrediten que
que la propiedad ya se inscribió en el conservador de bienes raíces. Eso es muy útil porque, por un lado, el comprador va a tener la certeza y la tranquilidad de que no va a haber entregado el precio sin haberse hecho dueño, porque recordemos que el momento exacto en que nos vamos a hacer dueños va a ser con la inscripción en el conservador de bienes raíces. Y al final de cuentas, eso es lo que es, de alguna manera busca proteger al comprador de que si es que por X razón no se lograra inscribir en el conservador, no entregó el precio anteriormente y tendría que entrar en este problema de empezar a pedirlo de vuelta, ¿cierto? Claro. Y por el otro lado tenemos el tema de la entrega del inmueble propiamente tal, o sea, ¿en qué momento el comprador ya lo empieza a usar físicamente? Esto justamente también es un temazo, porque si es que estamos del lado de los compradores, lo más lógico es que el comprador va a firmar y va a querer que inmediatamente le pasen Sí, la pues me quiero ir casa, a mi propiedad, me quiero ir empezar ya. a amononarla, etcétera, empezar a decorarla, a pintarla, invitar a los amigos, es el clásico, obviamente. Pero ¿cuál es el problema? Si es que se entrega la propiedad, y aquí me pongo desde el lado del vendedor, y no se logra inscribir la transferencia en el conservador de bienes raíces, el vendedor se mete en un problema porque tiene que después pedirle al comprador que salga, y eso podría complejizar mucho el tema. Por otro lado, si es que el comprador ya empezó a usar la propiedad y, por ejemplo, empezó a hacer arreglos y a mononarla, como decíamos, y luego lo tienen que sacar, chuta, ¿qué pasa con toda esa inversión de plata que hizo en el terreno, ¿cierto? Entonces, Claro. aquí la respuesta nuevamente, como te decía antes, no existe una regla, va a depender de lo que las partes quieran, pero lo que siempre se recomienda es esperar la inscripción en el conservador, y una vez que está inscrita la propiedad, hacer un acto formal de entrega en el que las partes, tanto comprador como vendedor, firman un acta de entrega. El comprador reconoce que se le entregó la propiedad. Y luego esto lo podemos linkear también con lo que te decía de las instrucciones que se dejaban al notario para el precio. Es muy útil en las instrucciones decir que el precio se le va a entregar al vendedor una vez que se inscriba la propiedad y que se le acredite que se le entregó la propiedad al comprador. Entonces, lo que las partes pueden hacer, y que es lo que nosotros siempre recomendamos, que una vez que se inscribe, se juntan, hacen la entrega de la casa, del departamento, firman el acta de entrega, el comprador se queda feliz porque ya tiene la casa y ya tiene la inscripción en el conservador a su nombre, y luego el vendedor va con toda tranquilidad con esos documentos donde el notario le dice: señor notario, ya se inscribió, ya se la entregué al comprador, por favor ahora entrégueme el precio. Y le entregan el precio y el vendedor se va feliz también. Súper, perfecto, me queda claro. Entonces, de repente digo, si te parece, hagamos un breve resumen, así como del paso a paso, desde que vi la propiedad y me gustó, hasta que ya es mía, para que después podamos pasar como a otras inquietudes que ya son casos más excepcionales, pero a los que nos podemos enfrentar en el día a día. Pero, como tú bien decías, partimos con, ya, me gusta el departamento, ¿cómo saber quién es el dueño? ¿No es cierto? Y ahí dijimos, conservador de bienes raíces. Conservador de bienes raíces. Lo primero es acreditar que el que me va a vender es el dueño. Y por tanto vamos al conservador y pedimos un certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces. Impec. Ya, entonces conservador de bienes raíces igual verdadero dueño. Eso lo tenemos que tener muy Exacto. interiorizado. Perfecto. Ya, después del conservador de bienes raíces, verdadero dueño, ¿qué otras cosas necesitaba como para poder estar segura que quiero comprar esa propiedad? Bueno, aquí hay que distinguir. Primero, se puede firmar una promesa o no se puede firmar una promesa. Claro. Simplemente, ¿cuál es la utilidad de firmar una promesa? Es que las dos partes quedan obligadas a tener que firmar la compraventa definitiva si es que al final de cuentas el comprador, una vez que revisa todos los antecedentes del inmueble, se da cuenta que está todo bien, que está todo ok y quiere seguir adelante. Nos da tiempo para revisar todos esos otros documentos que nos dijiste que teníamos que revisar, la Exactamente, contratación. nos da tiempo y le permite al comprador no perder la oportunidad al final de cuentas, porque el vendedor quedó obligado a vendérsela sujeto a la condición de que los títulos estuvieran ok y bueno, Claro. quizás alguna que otra condición, pero esa es la utilidad de la promesa, pero como hablábamos,
se puede y no se puede hacer. Aquí esto depende netamente del acuerdo de las partes. Pero Perfecto. bueno, independientemente de si hubo o no hubo promesa, fuimos al conservador, tenemos claro cuál es el certificado mínimo vigente, y luego tenemos que hacer el estudio de los títulos, es decir, revisar una serie de otros antecedentes relacionados con el inmueble. Una vez que estamos ok con eso, las partes se juntan en notaría y firman el contrato de compraventa. Una vez que firmamos el contrato de compraventa, la compraventa se lleva al conservador de bienes raíces y se solicita que se inscriba a nombre del comprador. Acuérdate, Connie, lo que te decía, que una de las cosas buenas de la pandemia es que todos estos trámites hoy día se pueden hacer online. Entonces, si bien antes era muy común que uno iba con la escritura bajo el brazo al conservador, al mesón, señor conservador, inscríbamela, etcétera, hoy día basta mandar un mail en el 99,9% de los casos, para pa no decir 100, y se puede inscribir. Una vez que nos inscribieron la propiedad, entonces, y acuérdate antes también, cuando firmamos la compraventa, dejamos el precio retenido en la notaría hasta que se inscribiera en el conservador. Instrucciones, instrucciones. Instrucciones notariales. Luego, se inscribió en el conservador, las partes se juntan, entregan la propiedad, firman un acta de entrega, y luego el comprador ya puede usar la propiedad, es suya, y el vendedor va con esa acta de entrega y con la inscripción en el conservador a nombre del comprador y le pide al notario que le entregue la plata que está depositada del precio. Bacán. De ahí ya por fin la propiedad es mía. Ah, yo juro que soy la Por fin. compradora algún día. Oye, Diego, Por y fin me somos gustaría pasar dueños. alguna. Claro, por fin somos dueños y por fin el vendedor va a tener su precio pagado. Oye, Diego, me gustaría ir a alguna de las preguntas que hicieron las personas que están muy relacionadas. Y después hay un par de preguntas que yo ya tengo, pero que como decía anteriormente son casos más excepcionales y que podríamos encontrarnos en ciertas circunstancias ante esto, pero voy a proceder a hacer las preguntas que nos estaban haciendo un poquito más arriba. Y preguntan, ¿necesitamos saber los antecedentes legales del dueño? ¿Es necesario saber eso como para comprar? No, no es necesario, porque al final de cuentas el antecedente legal del dueño a mí no me importa para que él pueda legalmente transferirme la propiedad. Perfecto. Lógicamente, si es que estamos con una persona que quizás tiene malos antecedentes, podría hacernos desconfiar, pero eso ya son casos a casos, Connie. Para efectos de perfeccionar una compraventa no es necesario. Perfecto. O sea, fijándonos en los documentos que nos señalaste, quizás en ese caso de la desconfianza en el vendedor, fijarse bien en el documento de hipotecas y gravámenes, a ver ahí si tiene alguna deuda la casa, como y sería. Y después Claro, podríamos continuar, más allá de los antecedentes penales o legales que tenga el vendedor. así es, porque al final de cuentas lo que a nosotros nos importa es que la casa esté bien y, por así decirlo, no tenga antecedentes. Si es que el comprador los tiene, no va a impedir que me pueda vender la casa. Súper. Oye, y la siguiente pregunta dice así. Ahí está. Si el propietario tiene la propiedad hipotecada, digamos, si el vendedor tiene la propiedad hipotecada, para que se entienda bien, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si hay una hipoteca sobre la propiedad que yo quiero comprar? Buenísima pregunta, porque es una cosa muy usual, o sea, pasa todos los días. De hecho, el común de los normales no puede comprar inmuebles sin ayuda de un financiamiento bancario. Por tanto, es muy común que las personas compran inmuebles con plata que les presta el banco. Y para garantizarle al banco que le van a devolver la plata, se lo hipotecan en su favor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, si es que nosotros vamos a comprar una propiedad, es importante que compremos una propiedad que no esté hipotecada. Porque si es que está hipotecada para garantizar deudas del vendedor y yo la compro y luego el vendedor se va a China y no paga sus deudas,
el banco me podría sacar a remate esa propiedad y yo perderla por una deuda que no era responsabilidad mía. Entonces, es muy importante, obviamente, comprarla sin esa hipoteca. Ahora, ¿cómo se hace en la práctica? Porque nos encontramos frente al escenario de que el inmueble hoy día está hipotecado y yo lo quiero comprar. Bueno, es muy simple. Lo que se hace es que la plata, o sea, el precio de la compraventa, en la misma instrucción o por acuerdo anterior coordinado con el banco, se le entrega al banco para pagar la deuda que está hipotecada. Entonces, en Esa al ese. banco, claro, que finalmente le pasó probablemente el dinero a ese dueño cuando él lo compró, digamos, Exactamente, y que hipoteca la misma propiedad. lo más común. Entonces, el comprador, no tengo idea, fijaron el precio de compraventa en 100 y resulta que la deuda del vendedor hoy día es de 80. Bueno, esos 80 se pagan con cargo al precio de la compraventa. Y de esta manera el banco va a acceder a alzar la hipoteca, a liberar el inmueble de todas las hipotecas y prohibiciones que pueda tener. Y luego el saldo se le entrega al vendedor para su bolsillo. Pero Perfecto, me al queda final de claro. cuentas, este es un tema súper importante, Connie, para efectos de que el comprador pueda comprar sin hipoteca, pero no hay que asustarse por el hecho de que un inmueble esté hipotecado porque es muy común. Entonces, al final de cuentas, estos son simples coordinaciones entre el vendedor y su banco para que el banco comparezca el contrato de compraventa alzando la hipoteca que actualmente tiene el inmueble. Pero al final de cuentas, si bien son cosas que asustan, porque obviamente si yo miro una casa hipotecada, yo digo al tiro, yo no quiero esa casa, Por supuesto. son cosas que en la práctica requieren solamente coordinación. Perfecto. Oye, y Diego, acaba una pregunta que la voy a reformular. A quien la haya hecho, dígame por acá, por los comentarios, si la estoy haciendo bien, por favor. Pero la pregunta dice así. Preguntaron, ¿qué sucede si estoy casada en sociedad conyugal o qué sucede si estoy casada con separación de bienes? Voy a plantearlo de la siguiente manera, Diego. De repente hablemos de qué pasa si el comprador o la compradora, hablemos de la mujer porque quizás ahí tiene más efecto, está casada en sociedad conyugal y qué pasa si el vendedor está casado en sociedad conyugal. Hablemos desde las dos perspectivas que puede ser un poco diferente. Buenísimo, ¿no? Y buenísima pregunta porque también, una vez más, son cosas que pasan día a día y que eventualmente, si es que no nos fijamos bien, podrían anularnos una compraventa. Si es que el vendedor está casado en sociedad conyugal, ese inmueble, en simples términos, obviamente esto tiene más complejidad, pero en simples términos, más allá de que esté a nombre del marido o de la mujer, pertenece a la sociedad conyugal. Hay ciertas excepciones, Connie, en que no va a pertenecer a la sociedad conyugal, pero no voy a entrar en eso porque podríamos estar un año. Pero en términos No, generales, supongamos que es de la sociedad conyugal, más fácil, para en saber términos cuáles son los. generales, exactamente, en términos generales va a pertenecer a la sociedad conyugal. Entonces ahí existe una prohibición legal de que es que no, el marido, en principio, que es quien administra la sociedad conyugal, no puede vender inmuebles sin autorización de la mujer, con el fin de proteger a la mujer y eventualmente que el marido pueda vender estos inmuebles, llevarse la plata y que la mujer se quede sin ningún peso. Esto de todas maneras hoy en Claro. día ha cambiado mucho. Si bien era la regla general, hoy en día hay muchas sociedades conyugales que son administradas por la mujer, pero en términos generales sigue siendo general el marido. Entonces, ahora, si es que el marido no puede vender sin autorización de la mujer, ¿cómo hacemos para que pueda vender? Muy simple. Tiene que vender, valga la redundancia, con esta autorización que se puede otorgar en el mismo contrato de compraventa. Es decir, la mujer comparece al contrato, firma el contrato y hay una cláusula especial muy cortita en que dice que la mujer autoriza la venta, o lo puede hacer en un instrumento, en un documento separado, paralelo. Pero siempre por escritura pública, esa autorización es formal. Es de alguna manera, por decirlo así, solemne en los términos que hablamos los abogados. Entonces, al final de cuentas, atendido que hay que observar, que hay que tener en cuenta esta solemnidad, lo más fácil y lo más rápido es hacerlo en la misma escritura de compraventa.
Y por tanto Súper. comparecerá la escritura compraventa el comprador, el vendedor y la mujer del vendedor. Y si es que estamos Súper. del otro lado, si es que estamos del lado comprador, esto no rige, no hay ninguna limitación al respecto. Puede comprar el marido, puede comprar la mujer, no necesita autorización de nadie para comprar, pero obviamente, como te decía antes, más allá de que compre el marido o la mujer, ese inmueble va a pasar a ser de la sociedad conyugal. Y por tanto, si es que en el futuro lo quisieran vender, nos vamos a regir nuevamente por lo que te acabo de explicar. Se necesitará la autorización de la mujer. Perfecto, me queda súper claro. Entonces, eso en realidad tiene es la importancia de si uno está casado en sociedad conyugal, cosa que no pasa en la separación de bienes, que era parte de la pregunta, solamente sociedad conyugal. Exactamente. Por así, como siempre se dice en términos coloquiales, en la separación de bienes, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y por tanto no necesitamos autorización de nadie, pero esa regla no rige en la sociedad conyugal y por eso es que tienen que comparecer los dos a la escritura de compraventa. Perfecto. Oye, y acá se viene una pregunta súper, súper específica que no se debe dar ni, Qué yo creo que susto. ni en el 70% de los casos, pero dice así, no, sí, es contestable, pero es muy, 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 muy específica. La pregunta dice, si existe una promesa de compraventa, o sea, se firmó una promesa, pero luego el vendedor, después de firmar la promesa, el vendedor la propiedad la ingresa a una sociedad, entiendo que pasa a ser parte de la sociedad, la aporta a la sociedad. ¿Qué pasa con la promesa que firmó el vendedor si ahora la propiedad es de la sociedad? Hablemos de sociedad-empresa, no sociedad conyugal, sociedad-empresa. Sí, perfecto. Bueno, ahí el vendedor en principio incumplió la promesa, porque al aportarla a la sociedad, cambió el dueño del inmueble. O sea, el dueño que antes era una persona natural, ahora pasa a ser una sociedad. Por tanto, sin perjuicio de que ese aporte no es una venta, sí constituye legalmente una enajenación. Y por tanto, el vendedor incumplió la promesa. Ahora, si es que al aportarla a la sociedad, igual no la, o sea, en el fondo, si es que la aporta a la sociedad y no la quisiera luego vender en nombre de la sociedad, ahí está el problema, ¿cierto? Porque si es que la persona la aporta y luego le dice al comprador, oye, la aporté, pero no te preocupes, te la voy a vender en nombre de la sociedad y no mía, bueno, al final de cuentas, en la práctica no hay ningún problema, porque el comprador la va a comprar igual. Pero si es que la aporta a la sociedad con el objeto de burlar la promesa y de esta manera no verse obligado a tener que vender la propiedad, claramente la incumplió y ahí el comprador podría ejercer ciertas acciones judiciales. Perfecto. Oye, acá nos hacen una pregunta que había respondido antes, ¿eh? Y que es una de las cosas como más importantes, que preguntan si cuando ya está en el conservador, entiendo que cuando la propiedad ya está registrada en el conservador, ya la compraventa se cierra, o sea, se cumple, digamos. Y ya cada uno quedó con su plata y cada uno quedó con la cosa, o sea, quien correspondiera. Eso es efectivo. Exactamente. Una vez que se inscribe en el conservador, se cierra el círculo. Al final de cuentas, ahí ya se perfeccionó la compraventa y el comprador ya es dueño. Súper. La siguiente pregunta dice así: si tengo una propiedad en Santiago, pero estoy fuera de Chile, ¿le puedo dar poder a un familiar para que pueda hacer la venta de esa propiedad? Buenísima pregunta, Connie, y de hecho es justo Ojalá lo hubiera lo hecho todas yo, pero son del público. es justo lo que te comentaba al principio, que es uno de los temas que ha ocurrido mucho ahora con la pandemia. Si bien este caso no tiene por qué darse en una situación de pandemia, ha ocurrido hoy en día que producto de las limitaciones de desplazamiento, los vendedores o los compradores no pueden ir al lugar a firmar la compraventa, por tanto necesitan que alguien firme en nombre de ellos. En ese sentido, la pregunta es que no hay ningún problema en otorgar un poder para que sea otra persona la que firme por el vendedor o por el comprador, pero aquí hay que tener presente dos cosas. Aunque se otorgue un poder, siempre el que va a estar vendiendo o el que va a estar comprando es la persona que otorgó el poder. En el fondo, el que firma es un mero representante. Y en segundo lugar, ese poder para las compraventas tiene que
tiene que cumplir con una formalidad que es que se tiene que otorgar por escritura pública también. Perfecto, o sea, fijarnos siempre, de nuevo, persona del vendedor, que es el que tiene que entregar el poder, y segundo, el poder tiene que estar establecido por escritura pública. Así es. Bacán. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si cuando me entregan la propiedad no está en el estado inicial que la compré? Por ejemplo, sacaron cosas o están en mal estado. Digamos que puede esto pasar al momento de suscribir el contrato de promesa, si es que hay promesa, o incluso podría pasar que te entreguen la propiedad en mal estado después de haber firmado la compraventa. Acordémonos que dijimos que nos iban a entregar la propiedad una vez que estuviera inscrita. Y eso puede pasar un mes fácil desde la compraventa en notaría, digamos. Sí, aquí dos cosas. Justamente este punto es una de las es uno de las cosas que para las que es muy útil el acta de entrega que yo te decía. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en las compraventas se dice que el inmueble se va a entregar en perfectas condiciones. Y resulta que llegamos al momento de la entrega y no está tan bien como creíamos. Bueno, ahí el comprador tiene la posibilidad de hacer sus observaciones en el acta con el objeto de que el vendedor las subsane o incluso no firmar el acta de entrega porque se está incumpliendo el contrato. Pero luego también está la posibilidad de que se entregue el inmueble y que de repente con el correr de los días nos vayamos dando cuenta que la propiedad no estaba tan bien como creíamos. Bueno, en ese caso el comprador siempre va a tener ciertas acciones judiciales con las cuales va a poder perseguir al vendedor para que responda por ello. Pero Perfecto. una cosa, y como relacionándola con esta pregunta, Connie, en estos temas de compraventas de inmuebles siempre es muy útil ser muy formal y dejar todo por escrito. A nosotros los abogados de repente nos tildan de aburridos, de que queremos formalizar todo, de que hacemos contratos con palabras raras, etcétera, y es verdad. Pero en estos temas de compraventa es muy útil dejar todo por escrito y dejar claros los acuerdos de cómo se va a entregar la casa. Si es que hay algo malo y el comprador lo aceptó, dejar claro que lo está aceptando, porque al final de cuentas eso va a permitir saber quién tiene que responder finalmente por algún daño. Perfecto, súper. Oye, y la siguiente pregunta, pero voy a ponerla en contexto porque nos preguntan lo siguiente. ¿A qué se refiere el artículo 55 del reglamento del conservador cuando son varios herederos? Me encanta porque, bueno, la gente cree que nosotros no sabemos los artículos de memoria, pero este sí lo sabemos. Y lo vamos a explicar para que quienes nos vean, nos están viendo, también sepan a qué se refiere esto del artículo 55. El artículo 55 se refiere a cómo se tiene que hacer o cómo se puede disponer de un inmueble, por ejemplo, vender, donar un inmueble, cuando el que lo está haciendo es un heredero. Entonces habla de cada uno de los pasos, de que primero hay que hacer la posesión efectiva, hay que registrar la posesión efectiva en el conservador de bienes raíces propiamente tal. Entonces yo creo que ahí la pregunta va más bien relacionada cuando son varios herederos. Pongámonos en la siguiente suposición, Diego, como para llevar a la práctica este artículo 55. Pongámonos en la suposición de que me mostraron la propiedad, me encantó, hice lo que tú me recomendaste, porque quien me mostró la propiedad me dijo, no, si es mía, y yo dije, no, yo me acuerdo que escuché a Diego en la transmisión de Fundación Pro Bono, y Diego dijo que yo me tenía que asegurar de quién era el dueño. Voy a conservador de bienes raíces, busco al verdadero dueño de la propiedad y me doy cuenta que no es uno, sino que son varios los dueños. Y sucede que es precisamente porque son herederos de una sucesión y son muchos los herederos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo compro esa propiedad? ¿O cómo debieran ellos en realidad vender la propiedad para que se traspase a mí completita? Sí, nuevamente algo que ocurre muchísimo en la práctica. Compraventas que al final el que se acerca al comprador con el fin de lograr un buen acuerdo es una persona, pero después Claro. revisando los títulos nos damos cuenta que son varios los dueños porque la casa, el departamento es de varios herederos. ¿Cómo se soluciona esto, Connie? Bueno, en ese caso, cuando hay varios dueños, para que el comprador pueda adquirir y hacerse dueño
exclusivamente de forma individual y solo, necesariamente tienen que comparecer, o sea, tienen que ir a firmar el contrato de compraventa todos los herederos, todos quienes aparecen como dueños en el conservador de bienes raíces. Esto es muy importante porque si en el conservador de bienes raíces aparece que una casa es de cuatro herederos y resulta que a la compraventa solamente va uno, yo solamente estoy adquiriendo la parte de ese heredero, pero hay otros tres que siguen estando dentro. O sea, me hago dueño con otros tres, otras tres personas desconocidas. Un enreo gigantesco Puta, no, po. que claramente el comprador no es lo que busca. Y bueno, y de hecho tengo entendido que la fundación está preparando una charla respecto a ese tema, ¿o no? Sí. Sí, ahí después la podemos promocionar. El ¿Por qué? 22 de abril, 22 de Porque abril, 22 de abril. Derecho sobre inmueble. Así que sí, muchas sí, gracias por el porque recordatorio. me acordé, porque ese es otro mundo. Podríamos hablar una hora respecto a eso. Pero en fin, para que quede claro el punto, es que si es que son varios los dueños, muy común cuando son herederos, tienen que comparecer todos, tienen que ir todos a la notaría a firmar la escritura de compraventa en calidad de vendedores, todos conjuntamente. Súper. Y la siguiente pregunta dice así, o sea, en la pregunta anterior, fijarnos quién es el dueño y cuando son varios hay que tener cuidado. Y señala, y que nos habían dicho ya dentro de los comentarios es que nos podíamos referir un poquito a cuando hay una compraventa con crédito de por medio. En la promesa de compraventa está la cláusula de qué pasa si se cae el crédito hipotecario. Pensemos que el comprador está comprando con crédito y firmó una promesa. En realidad, ¿cuándo se mete ahí? Yo creo que lo que se refiere es que qué pasa si el comprador no consigue el crédito. Por ejemplo, normalmente lo que dicen las promesas, porque las promesas recuerden que uno puede poner lo que uno quiera, pero respecto a eso, ¿qué es lo que normalmente debiera decir una promesa? Sí, ese es un tema un poco sensible porque obviamente del lado vendedor, el vendedor no va a querer que la promesa quede sujeta a que el comprador se consiga el crédito porque al vendedor le da lo mismo, el vendedor quiere que le compren. Entonces, el crédito es relevante para el comprador. Ahí va a depender de las partes, finalmente, qué es lo que acuerdan. Desde el lado vendedor es muy común que no se quiera incluir, desde el lado comprador es muy común que se quiera incluir. Y finalmente, como digo, ahí lo van a tener que regular las partes. Muchas veces se exige para la promesa que al menos exista una preaprobación. Con tal de que se cae, bueno, en definitiva, Claro. quizás se cae por otras razones, pero al menos que exista una preaprobación para poder estar seguros de que lo que estamos firmando tiene un final posible. De todas maneras. Oye, y ahí Benja 121, perdón, no te voy a poder sumar en esta transmisión en vivo, y me llegó una solicitud para transmitir en conjunto, porque estamos con Diego ahora hablando de compraventa, pero si hacemos otras transmisiones los podemos sumar, no hay ningún problema. Diego, y también nos preguntan ahora, así como a propósito de lo que justamente conversamos de los herederos, que fue la pregunta anterior, nos preguntan, esa comparecencia de la que tú hablaste, esto de que tenían que ir todos los herederos a firmar, ¿también se podría hacer a través de un mandato? O sea, que no vayan todos, sino que quizás pasarle poder a uno solo de ellos. Perfectamente. Hay que tener claro, y aquí los que nos escuchan y los clientes de la fundación, uno no necesariamente tiene que comparecer personalmente. O sea, en estos casos siempre va a poder otorgar un mandato para que otra persona firme por él. Entonces no hay ningún problema. Y de hecho, quizás hasta para facilidad de la firma, producto de que puede ser que un heredero viva en Arica, uno en Santiago, uno en Talca y otro en Punta Arenas. Y por tanto, juntarlos a todos en la notaría un día es imposible. Perfectamente cada uno puede otorgar un mandato desde donde están, con la finalidad de que sea uno el que vaya a firmar en nombre de todos. Súper, y eso por escritura pública, ¿no es cierto? Dijiste sí. Sí, siempre, Escritura pública. siempre atendido que la compraventa de inmuebles es por escritura pública, para que el mandato sea válido, necesariamente tiene que ser por escritura pública. Oye, eso es súper importante porque hay veces que la gente te dice como, no, no te preocupes, por eso te decía, firmemos, no es tan burdo como en una servilleta, pero puede perfectamente decirte a alguien como, no, mira.
saquémosle fotocopia a las cédulas de identidad, firmemos este documento en mi casa y listo. O firmemos el documento en notaría, pero protocolizado, que es otro tipo de documentación. Para la compraventa de propiedades, ¿siempre, siempre tiene que ser por escritura pública? Así es, sí, porque exactamente esas son las cosas que de repente complejizan estos trámites. Muchas veces se llega con poderes en la servilleta y al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que el notario, que es quien nos va a cerrar la escritura de compraventa, para que él la cierre, tiene que tener absolutamente claridad de que el poder fue otorgado válidamente. Y la única forma que él tiene de asegurarse de eso, es decir, que quien efectivamente firmó el poder es la persona que dice, es a través de una escritura pública. Hay otras formas, obviamente, pero ya son casos específicos, un poco de manual, pero creo que para esta conversación quedémonos con la idea de que siempre es escritura pública. De todas maneras. Y M. Cisternas nos pregunta que si compro una propiedad usada, ¿en cuánto tiempo puedo venderla? Cuando quieras, una vez que se haya registrado la propiedad a tu nombre, la puedes vender cuando quieras. No, no hay un plazo. Lo importante, como dijo Diego, que tiene que estar registrada la propiedad a tu nombre. Porque lo primero que va a hacer el siguiente comprador es lo mismo que recomendó Diego, ver quién es el verdadero dueño, y eso lo sabemos a través del registro en el conservador de bienes raíces. Y lo siguiente dice así. Bueno, ¿se podría otorgar un mandato a un tercero que no necesariamente sea heredero? O sea, si yo quiero vender mi propiedad, ¿te puedo entregar, por ejemplo, mandato a ti? También, perfectamente. O sea, imagínate si, no sé, yo por X razón me tengo que ir a trabajar, no sé, a Iquique, por poner una ciudad y resulta que yo estoy peleado con todo el resto de los herederos y la única persona en que confío es en ti, Connie. Te lo puedo dar a ti para que tú firmes Estoy de por tan mí. confianza. No hay problema. Súper. Y claro, y si tú eres el único dueño, ¿también podrías entregar un poder a otra persona? También, ningún problema. Perfecto. Que Bacán. valga la redundancia, a ti te lo otorgaría sin ningún problema. Gracias. Yo también te lo otorgaría a ti. Vende la propiedad que no tengo. Pero bueno, algún día nos otorgaremos poderes. Oye, bueno, Diego, no tengo más preguntas acá. Gracias, Javiera. También me daría un poder para vender su propiedad. Muchas gracias por la confianza. Oye, eso es tremenda confianza. Yo les entregaría el precio, les pasaría el precio de la propiedad, no me la quedaría. De verdad. Esas son las preguntas que tenemos, Diego. Creo que quedó súper claro. Muchísimas gracias por esta instancia. Quizás lo que podríamos hacer es, solamente para cerrar, un breve resumen. Hoy día hablamos acerca de la compraventa de propiedades. Diego nos contó el paso a paso, en qué nos tenemos que fijar, quién es el dueño a través del certificado de vigencia de dominio del conservador de bienes raíces. Nos tenemos que fijar en otros documentos también que son importantes, como el certificado de gravámenes hipotecas, que también lo conseguimos ahí, y de hecho lo pueden conseguir algunos en línea, otros por correo electrónico. De contribuciones, que son aquellos que tiene el Servicio de Impuestos Internos, y otros que también son importantes, así como estudiar los documentos de la propiedad, ojalá 10 años hacia atrás, y luego recién pasar a la etapa de formalización de la compraventa, que sabemos que es en una notaría y la escritura de compraventa tiene que ser sí o sí, como dijo Diego, por escritura pública, muy importante. Tienen que ser ustedes los que venden y compran, no necesariamente. Pero si no son ustedes, tiene que existir un mandato por escritura pública también, en nombre del comprador o en nombre del vendedor. Y luego de eso, pasamos al conservador de bienes raíces a registrar la propiedad a nombre del comprador o compradora. Y cuando ya está registrado, listo, todo sacramentado, recién ahí, el vendedor va a entregar el inmueble y el comprador va a liberar el precio, que en realidad el que lo libera es el notario. Acuérdense que en el contrato de compraventa aprovechamos de dejar las instrucciones notariales para que se liberara ese dinero en el momento de que yo fuera a presentar el registro a nombre del nuevo comprador. ¿Lo dije bien todo? ¿Aprendí mucho hoy día? ¿Aprobada? Si es que esto fuera el examen de grado o una clase, te sacaste un 7. Bien, muy bien. Estoy segura que todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy también se hubieran sacado la nota máxima después de este taller junto a Diego Torres, que nos acompañó, que nos explicó
con mucha paciencia después de todas las preguntas que tuvimos en esta transmisión en vivo. Y solamente me quedaría agradecerte, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo que brindas a Fundación Pro Bono, y fue un agrado estar hoy día contigo en este día martes. No, gracias a ti, Connie. Para mí también es un agrado conversar contigo y con todos los amigos de la fundación. Y nada, sí, para mí también fue un agrado y simplemente nuevamente reiterar que a todos los clientes de la fundación que se acerquen a la fundación porque el trabajo que entrega y el asesoramiento que da es increíble y van a estar en las mejores manos. Así que si es que tienen dudas legales, no duden en consultar a la Fundación Pro Bono. Muchas gracias. Y solamente me queda decirles que recuerden que en Fundación Pro Bono lo que hacemos es entregar asesoría jurídica gratuita a personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como también a organizaciones sociales y microempresarios que necesitan apoyo en todo lo jurídico, lo legal, todas las inquietudes que puedan tener, incluso litigios pendientes, nos pueden preguntar escribiéndonos a probono@probono.cl, pero aún mejor. Si entran a nuestra página web www.probono.cl, hay un botón que dice ingresa aquí tu consulta, ingresan y ponen sus datos, además de cuál es la consulta en específico, y un abogado o abogada los va a llamar dentro de poco tiempo para tener más detalles acerca de su caso particular. Así que esperamos todos sus mensajes, sus inquietudes y sus casos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente, excelente semana. Y Javiera, gracias por poner la página web abajo en los comentarios, y ahí también vi algunas personas que nos siguen, Rodrigo Araya también, que siempre se conecta a nuestras transmisiones. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva oportunidad. Gracias, Diego. Gracias, Arigón, y que estoy muy bien. Igualmente, que estén bien, hasta luego.